Buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con el webinar sobre varamiento de grandes cetáceos, biología, ecología, manejo y acciones del médico veterinario. Nosotros somos el Grupo Fauna de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Somos estudiantes en la mayoría de medicina veterinaria y de biología que nos juntamos y tratamos de educarnos sobre temas de interés. Mi nombre es Laura, soy actualmente secretaria de extensión del Grupo Fauna y hoy me toca hacer la presentación de esta charla. Desde ya queríamos comentarles que estamos orgullosos y agradecidos con la Fundación Mundo Marino, especialmente con Juan Pablo Loureiro, por la buena predisposición y ayuda en la organización de este webinar. También agradecemos a todos los disertantes por su tiempo y su participación. Y a los que están presentes, también por interesarse en estos temas. En el día de hoy tenemos la charla Varamientos en cetáceos, manejo y consideraciones sobre seguridad personal y bienestar animal. La misma será disertada por el licenciado Sergio Rodríguez Heredia, que es licenciado en biología, responsable del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Marina de la Fundación Mundo Marino. Y bueno, pueden escribirnos las preguntas que surjan por el chat de YouTube y nosotros las vamos a ir anotando. Cuando termine la charla, se van a hablar sobre las preguntas. Bueno, creo que nada más. Así que, Sergio, te dejamos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se ve bien la pantalla completa? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, antes que nada, quería presentarme. Como decía Laura, mi nombre es Sergio y trabajo aquí en la Fundación Mundo Marino, que es una institución comprometida, para aquella gente que no la conoce, no ha escuchado, comprometida básicamente con la conservación del medio ambiente marino, apoyando todo tipo de actividad cultural, científica, de difusión, acerca de todo lo que es la problemática que hoy en día enfrenta básicamente la fauna marina, ¿no? La fundación está activa como pionera en Latinoamérica desde el año 1987 y desde esa cantidad de años, bueno, seguimos trabajando con nuestro compromiso fundamental que es asistir, ofrecer rescate, rehabilitación a toda aquella fauna marina, como decíamos, que ha sido de alguna manera afectada por la actividad antrópica. En este caso, ustedes ya, en esta segunda charla, ustedes ya presenciaron la charla de nuestra amiga, la doctora Gisela, que habló un poco sobre las características tan particulares que tienen los cetáceos y fundamentalmente las ballenas. En este caso, esta charla, que no es más que compartir nuestras experiencias aquí desde el Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino, nuestra experiencia basada geográficamente en lo que es las costas de la provincia de Buenos Aires, y aclaro esto porque muchas veces las tareas de rescate, de rehabilitación, están de alguna manera influenciadas por la zona geográfica en donde uno las ejerce, ¿no? Pero bueno, este es otro tema para otra charla, pero remarco que es en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En este caso vamos a hablar un poco cuando estas ballenas, estos tan carismáticos ejemplares, son hallados en playa, ¿no? De alguna manera, el hallar un animal en la costa, un animal de la fauna marina que necesita ayuda, o sea, que está afectado de alguna forma, ese hallazgo, ese acontecimiento se conoce con el nombre de varamiento, ¿sí? Hay muchas definiciones que describen este tipo de situación y muchas veces también el término varamiento se asocia con el hallazgo, con la presencia de un cetáceo en playa. Y van a ver que existe una definición más, un poco más general de varamiento. También, por ejemplo, a los cetáceos en playa se conoce esa situación como encalle. Los varamientos es un término en general que describe un evento en los que, por ejemplo, uno o más mamíferos, aves o tortugas, se encuentran muertos en playa o flotando en aguas costeras, tortugas o mamíferos vivos en aguas someras, imposibilitados de retomar su actividad normal sin ayuda, tortugas o mamíferos vivos en cursos de agua dulce. Fíjense esta situación, por ejemplo, es muy común aquí en la provincia de Buenos Aires el alerta sobre lobos marinos, fundamentalmente animales juveniles, que es común que puedan remontar algún cauce fluvial y llegar desde la bahía San Borombón, por ejemplo, hasta el río Paraná. Y esa situación se describe como un varamiento, ¿no? Porque son animales que están fuera de su hábitat natural. También se describe como varamiento aquella situación donde encontramos tortugas, mamíferos o aves vivos imposibilitados o renuentes a dejar la playa por lesiones u otros problemas de salud. Fíjense que es una descripción bastante generalista de lo que se interpreta como un varamiento. Ahora bien,
El hallazgo en playa de un ejemplar herido o afectado justifica sí o sí el desarrollo de una serie de acciones que van tendientes a aliviar, a mitigar la situación en la que se encuentra ese ejemplar. Y obviamente existen notables diferencias en los procedimientos técnicos que se van a llevar a cabo, ya sea para asistir a una tortuga, un lobo marino, un ave o un cetáceo, ¿sí? El caso de los cetáceos, su asistencia, su atención, su rescate, representa situaciones de extrema complejidad, ¿no? Debido fundamentalmente al tamaño que desarrollan estos animales y también a la actitud de las personas que eventualmente se hallan en el lugar. Fíjense que esto es algo que muchas veces no es tenido en cuenta, ¿no? La actitud, la presencia del público eventual, que muchas veces interfiere o llega a influir en el resultado de la operación de rescate que uno o las personas capacitadas quiere desarrollar. O sea, tiene un papel importante que más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero no hay que dejarlo de lado, ¿no? Ahora bien, los cetáceos. Obviamente sabemos que si encontramos un cetáceo en playa, algún problema va a tener. Son animales adaptados completamente a la vida en el agua, ¿no? Hago esta diferencia fundamental en relación, por ejemplo, a los pinnípedos, que sabemos, los lobos marinos, las focas, que dentro de su ciclo habitual de vida pasan parte del tiempo en playa. O sea que la aparición de un lobo no amerita una intervención urgente. Primero hay que ver si ese animal está bien, puede estar descansando, puede estar mudando su pelaje, o sea, estar haciendo cosas que son, digamos, normales en su ciclo de vida, no así un cetáceo. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta, en relación fundamentalmente a cetáceos odontocetos o aquellos cetáceos con dientes, que existen algunas poblaciones de determinadas especies que dentro del rango normal de comportamiento pueden exhibir algún tipo de varamiento, pero están destinados fundamentalmente a la caza, a la predación, como el caso, por ejemplo, muy llamativo y muy conocido de las orcas en nuestra Patagonia, ¿no? Cazando pequeños mamíferos como ser pinnípedos. Ahora bien, este tipo de predación no se realiza en la costa bonaerense, de tal manera que en nuestro radio de acción, fundamentalmente hablando de la Fundación Mundo Marino y su centro de rescate, nosotros cuando vemos un cetáceo en playa, tenemos que sí o sí actuar. Ahora bien, entonces estos varamientos, estos eventos relacionados con cetáceos, podemos describir distintas situaciones. Primero, como vemos aquí en la pantalla hacia la zona izquierda, el varamiento simple o individual, si se refiere al encalle de un ejemplar, o bien la madre y la cría, se toma como un varamiento simple. Los más llamativos y más complejos son el varamiento masivo o múltiple, donde tenemos que al mismo tiempo varan o encallan una gran cantidad de ejemplares, generalmente pertenecientes a la misma especie, y muchas veces son ejemplares de hábitos gregarios, o sea, tienen un vínculo entre ellos muy fuerte y son de distribución pelágica, es decir, muy lejos de la costa, pero por algún tipo de alteración pueden llegar a varar todos juntos. Los casos más típicos son las ballenas piloto, los cachalotes, las falsas orcas. Generalmente este comportamiento no ha sido descrito en forma concreta en relación a las ballenas. O sea que es muy extraño que pueda suceder este tipo de encalle así múltiple o masivo en ballenas. Y estas situaciones del varamiento simple o varamiento masivo, obviamente se pueden dar con ejemplares vivos o ya muertos, ¿no? En el caso de ejemplares muertos, siempre hay que extremar los cuidados sanitarios al extraer muestras y medidas morfométricas, que es lo que una persona va a realizar enseguida una vez que advierte la presencia de ese cadáver. Siempre va a haber cosas que vamos a repetir durante toda esta charla que tiene que ver con la seguridad personal y con el riesgo de las personas en interactuar con animales salvajes, fundamentalmente con la zoonosis, ¿no? Con esa transmisión de enfermedades de los animales hacia las personas cuando estas no están capacitadas o no tienen la protección adecuada. Ahora bien, van a existir dos eventos relacionados con cetáceos en los que va a tener que recibir ayuda. Pero estos eventos no están, digamos, relacionados con la situación del cetáceo en playa varado, sino que se dan de otra forma. En primer caso, el enmallamiento de grandes cetáceos, ¿sí? Y presentan, o sea, son animales que están enmallados, envueltos, enredados en redes, pero en alta mar, ¿no? No están varados en playa. En estos casos presentan alta complejidad, ¿por qué? Porque muchas veces es difícil apreciar el grado de impacto que tiene ese animal, así como el enorme riesgo que se desarrolla cuando uno trata de ayudarlos o lleva la operatividad adecuada para ese animal poder liberarlo de la red.
Los animales pueden estar, digamos, enmayados en restos de redes, monofilamentos, equipos de acuicultura. Asimismo, pueden desplazarse, o sea, movilizarse por el mar con todo eso colgando, o bien quedar fijos, que es lo más grave. Quedan fijos a través de esa red a un peso, ¿no?, que oficia como un ancla. Las afecciones que presentan en estas situaciones no tienen mucho que ver con las afecciones que tiene un cetáceo en playa, como tiene que ser básicamente la compresión física, ¿no? Aquí las afecciones más que nada están relacionadas a infecciones, ahogamiento, cuando están atados a un peso y les imposibilita salir a respirar, laceraciones, desnutrición. Y existen distintos tipos de herramientas y técnicas a fin de evitar que sí o sí las personas tengan que introducirse al agua. Es muy común ver distintos videos en las redes donde las personas con la mayor buena voluntad se sumergen, intentan cortar con cuchillo las redes. Bueno, es una situación que no está para nada aconsejada en los protocolos internacionales de uso actual. Siempre existen distintos tipos de herramientas, de prolongaciones que facilitan cortes a determinada distancia, que con el fin de salvar a ese ejemplar en esa situación, pero también proteger la vida de las personas, ¿sí? Se utilizan embarcaciones especiales y estrictos protocolos supervisados por especialistas. O sea, son situaciones muy problemáticas. Otra de las que puede darse es la presencia de cetáceos en ríos. En estos casos, obviamente, un animal que está nadando en un río no es su medio hábitat natural, no se utilizan las técnicas de soporte que se van a utilizar en un varamiento. Según las circunstancias, se trata de guiar a ese ejemplar a que retome, por ejemplo, la desembocadura de ese río hacia el mar, que tome un cauce, digamos, una dirección normal. Obviamente está totalmente desaconsejado utilizar redes, tratar de atraparlo, agarrarlo, todo eso posibilita que ese animal se lastime y que su estrés aumente, ¿no? Con el auxilio de embarcaciones, lo más recomendable es utilizar técnicas de disuasión, que son aquellas que están relacionadas con espantar a ese ejemplar, direccionándolo hacia zonas más seguras. Como les decía, generalmente se lo va guiando con barcos que muchas veces están conducidos por personal capacitado de la Prefectura Naval Argentina para ir guiándolo hacia la salida de ese cauce fluvial y sacarlo de esa situación. Pues bien, entonces veíamos que teníamos ya situaciones de encalle de estos animales o bien situaciones con el animal en el agua que no representa en sí una situación de varamiento, pero que van a requerir nuestra ayuda. Esperen que tengo un problemita acá con el PowerPoint que no me responde. Ahí está, bueno. Ante el varamiento de un cetáceo, entonces, es crítica la celeridad en la que se van a iniciar los procedimientos adecuados para poder ayudarlo. Y también va a ser necesario que haya una rapidez para evaluar, para diagnosticar el estado que está ese ejemplar. Estas acciones son fundamentales a la hora de decidir cuál de las estrategias adecuadas es la que se va a utilizar para intentar salvar la vida de este animal o mitigar su afección. Se debe tener en cuenta también que cada evento de varamiento debe ser tratado como un hecho único, irrepetible, dadas las particulares variables y circunstancias que envuelven cada uno de estos eventos. Por más que sea la misma especie, la misma zona, cada varamiento es un hecho único y la estrategia que nos resultó exitosa en un caso puede totalmente tener un resultado distinto en otro. Y lo que es fundamental, que también lo vamos a repetir varias veces, es la existencia de protocolos previos, ya documentados, ya estudiados, para responder a esta clase de emergencias en forma más rápida, más adecuada y sobre todo más segura, tanto para el ejemplar como para los operarios que la llevan a cabo. Fundamental la presencia de protocolos. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta algo que muchas veces pareciera que las personas no toman conciencia de esto, que los cetáceos pueden llegar a ser muy peligrosos en situaciones de máximo estrés como las que representan un encalle o varamiento. Pueden actuar en forma agresiva y totalmente inesperada, imprevisible, creando situaciones de muchos riesgos para las personas que en su afán de ayudar, obviamente, se van a acercar a este animal, ¿no? Los animales pueden dar tremendos golpes de cola, mordeduras, arqueamiento del cuerpo, movimientos imprevistos de las aletas. Y fíjense que toda esa peligrosidad y riesgo aumenta conforme aumenta el tamaño del ejemplar, ¿no? Igualmente, un delfín de 3 metros te puede dar un golpe y fácilmente quebrar una pierna, ¿no? Hay que tomar plena conciencia de esta situación y siempre estar atento a la seguridad personal, ¿sí? De uno y de las personas. Uno está cuidando al animal
y todas las personas que están tratando de mitigar esa situación tienen que estar cuidándose todas entre ellas, estar muy atento al animal y muy atento a las personas. Ahora bien, las premisas básicas de toda acción de rescate, ya sea con un pinípedo, con un ave, con una tortuga, tienen que ver con el bienestar animal, la seguridad personal y la responsabilidad social. Estos tres componentes de toda acción de asistencia interactúan entre sí y son a la vez prioritarios, ¿sí? Tanto el bienestar animal como la seguridad de las personas que van a iniciar todo ese tipo de acciones para aliviar la situación del ejemplar. Y una responsabilidad social que vamos a hablar más tarde. El bienestar animal tiene que ver con la evaluación del estado que presenta ese ejemplar con el consecuente modo de actuar. Describe el conjunto de procedimientos realizados durante la asistencia y que tiene por objeto, como decíamos, mitigar, aliviar las afecciones que presenta en esa situación ese ejemplar, pero sin agravar ese estado, ¿no? Porque si uno maneja, se hace, digamos, distintos manejos inadecuados, ese animal que ya está sufriendo por esta situación que no es natural, va a sufrir más y nosotros, aunque tengamos la mejor buena voluntad, vamos a estar agravando su situación. Por eso siempre lo principal es el bienestar animal. Intentar de la mejor manera posible, cuando se puede, tratar de mitigar, aliviar la situación de este ejemplar, manejándonos en forma correcta sin alterar ya ese estado que de por sí no es normal. Ahora bien, la seguridad principal, también otra prioridad fundamental, siempre con vestimenta adecuada, barbijos en el caso de las personas que estén trabajando cerca del espiráculo, ¿no? Un animal enfermo puede emitir muchas bacterias por ahí, o parásitos, o cualquier tipo de patógeno, neopren, tener casco la gente que está cerca de la cola, guantes, chalecos, abrigos. Uno fíjese que puede llegar a estar horas con un animal en el agua y muchas veces la hipotermia es una de los primeros, digamos, de las primeras cosas que sufren los rescatistas, ¿no? El hecho de estar mucho tiempo en agua sin una vestimenta adecuada, aún incluso con un neopren, ¿no? Es mucho a las horas si es justo una estación de invierno y el agua muy fría, que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Nunca tratar de ponerse en situación de riesgo. La zona obviamente de mayor peligro va a ser la aleta caudal, por esos movimientos imprevistos de la cola, que ese animal en el momento de querer zafarse del encalle muchas veces la mueven en forma muy violenta. Estar atento también a los movimientos de la cola, como decíamos, y de las aletas pectorales, sobre todo en el caso de las yubartas, de las ballenas jorobadas, que la describió muy bien Gisela la clase pasada, que pueden llegar a tener aletas pectorales hasta 3-4 metros de longitud. Y si bien uno siempre puede llegar a estar atento a la cola, o sea, la aleta caudal, porque generalmente el animal la levanta o la sacude y es muy visible, las aletas pectorales, por su posición anatómica, obviamente quedan por debajo del agua. Y uno, en su afán de acercarse al animal, a amacarlo, a querer hacer algo, nunca las tiene a vista. Entonces el animal mueve esas aletas muy fuertes por debajo del agua y lo más probable es que pueda llegar a quebrar una pierna, ¿no? También hay que tener cuidado con las mordeduras, con los golpes. Y también precaución en relación a la canaleta que se va a formar bajo o en torno al cuerpo del ejemplar. Imaginen una ballena de 10 metros que está amacándose muchas veces con la rompiente, con el movimiento de la ola. Mientras llegamos a ese lugar, el animal en el tiempo que estuvo varado ya ha hecho como un pozo en torno a ella. Entonces muchas veces es fácil que una persona se acerque para evaluar la situación del ejemplar y pueda poner una pierna en esa canaleta y no poder retirarla por el peso del animal. O sea, son muchas de las cosas que uno tiene que estar atento. La seguridad personal ante todo. Y como veníamos diciendo, tener en cuenta la posibilidad de transmisión de enfermedades zoonóticas. Por eso siempre se recomienda a las personas que cualquier turista, cualquier vecino que esté paseando por la playa y advierte una situación como esta, enseguida llamar a las autoridades, enseguida contactarse con centros de rescate o instituciones de personal capacitado, no intentar por sí solo ayudar, porque muchas veces, como decíamos, va a agravar la situación del animal y se va a exponer la propia persona en una situación de mucho riesgo. Ahora bien, decíamos que cada varamiento es un hecho único y repetible por todas las circunstancias y variables que se desarrollan o que aparecen en torno a este evento. Entonces, estas variables que van a influir en el resultado y en la factibilidad de la asistencia que podamos llegar a realizar, tienen que ver, primero, fundamental, la existencia previa de protocolos, saber en forma ordenada qué vamos a hacer. También una de las variables que influye
la operatividad del varamiento es el sustrato. Es muy difícil, es, digamos, es muy distinto trabajar sobre arena firme que trabajar en un pantano, en barro, donde uno se puede llegar a hundir hasta la cintura. Es muy distinto trabajar en fondos rocosos. También tiene que tener uno mucho cuidado con la marea, conocer la marea, saber cuál es la hora de bajamar, de pleamar, porque muchas veces la zafadura del animal del encalle viene propiciada y en gran manera por la marea, que nos ayuda a que ese animal recupere flotabilidad y así poder reflotar. La profundidad también. Obviamente nunca vamos a poder ayudar a un cetáceo que esté varado si no hacemos pie, porque no vamos a tener nuestro principal, digamos, soporte para ejercer fuerza. Muchas veces esto se ve cuando reflotamos los animales y lo vamos introduciendo a aguas más profundas para que el animal se desencalambre y pueda retomar su curso normal. Bueno, hay que tener cuidado con ese afán de hacer que el animal retorne al mar, no perder pie y terminar nosotros agarrándonos del ejemplar como si fuera una balsa. Hay que tener muchísimo cuidado. Las condiciones meteorológicas, tormenta eléctrica, prohibido introducirse al agua. El horario de noche no se puede trabajar porque se incrementa el riesgo para las personas, o sea, hay que esperar que amanezca. El número de personal capacitado que tenga, cuanto más gente capacitada haya, mejor va a ser la respuesta. Si no tenés personas, no vas a poder hacer mucho. Otra de las variables que influye muchísimo es la presencia de autoridades, más que nada para regular y que uno pueda actuar con toda la protección de la ley y sobre todo para que esas autoridades puedan manejar el entusiasmo de las personas que, como decíamos, son testigos de este hecho y que siempre van a querer actuar. Es importantísimo tener autoridades para manejar al público. También influye muchísimo el acceso al lugar. Si estamos en un lugar inaccesible, muy poco vamos a poder realizar para ayudar a ese animal. También tiene que ver la distancia a centros urbanos, donde uno puede llegar a conseguir herramientas o la presencia de maquinaria generalmente brindada por los municipios, ¿no? Si uno está muy lejos, se incrementa el tiempo de la respuesta y, bueno, y se va agravando toda la situación. Y por último, como veníamos ya repitiendo varias veces, otra de las variables es la presencia del público eventual. Muchas veces estos varamientos, cuando tenés el apoyo de la autoridad y gente capacitada, se solucionan mucho más rápido, es mucho más tranquilo y menos estresante para el animal trabajar pocas personas, digamos, y hacer la respuesta lo más rápido posible, que con mucha gente queriendo intervenir, tirándose al agua, metiéndose en el medio, uno tarda mucho tiempo en explicar o en poder, digamos, advertir a las personas el riesgo que corren. Y bueno, es muy difícil, créanme, en esas situaciones en donde la gente está muy exaltada, obviamente con buena voluntad, pero es difícil llegar a poner un límite, digamos, o digamos poder llegar a transmitir el mensaje de alerta o de precaución sin la ayuda de las autoridades, ¿no? Ahora bien, antes de ir al varamiento propiamente dicho, para hablar un poco de lo que tendríamos que hacer, qué podemos hacer, hay tres consideraciones previas que uno tiene que tener en la cabeza para encarar este tipo de acciones. Sí, básicamente como un resumen de lo que venimos hablando, ¿no? Es primero la existencia de protocolos para la asistencia de varamientos. Es fundamental que cada institución o cada centro de rescate, de rehabilitación, que esté en una zona donde es posible o existe la posibilidad que cada tanto sea uno de estos eventos, bueno, que tenga un protocolo donde, por ejemplo, este caso es el protocolo nuestro de la Fundación Mundo Marino, donde está descrito cada papel, ¿sí? Y cada cuadrado es un papel, una persona o grupo de personas que se hacen cargo de esta tarea en particular, y van a ver que cada una de las tareas está de alguna manera relacionada o interrelacionada con otra, y esto es la mejor manera de actuar en forma responsable, adecuada, pausada, todo dirigido, digamos, al bienestar animal y a la seguridad de las personas que intervienen, ¿no? Siempre no son estos protocolos, aparte, no son compartimentos estancos, digamos. Los protocolos de asistencia a varamientos o asistencia, digamos, a cualquier tipo de animal, en los que protocolos de rescate, de rehabilitación, son todos documentos vivos, ¿sí? Que tienen que ir actualizándose cada tanto. Con la llegada, uno siempre tiene que estar abierto a leer, a investigar, porque en este tema, digamos, de la rehabilitación y el rescate, si bien Latinoamérica podemos decir que es una profesión emergente, en muchos países del mundo está más desarrollada, bueno, tienen otros sistemas, y uno se tiene que actualizar porque, como les digo, siempre el beneficiado va a ser el animal, ¿no? Entonces, protocolos siempre, existencia de protocolos previos. Lo otro, el conocimiento. Cualquier persona que se dedique al rescate, a la rehabilitación de fauna silvestre, tiene que sí o sí conocer las especies
a las cuales pretende ayudar, pretende asistir, pretende rescatar e incluso rehabilitar. Tenemos que saber las particularidades anatómicas, fisiológicas, comportamentales de las distintas especies, ya sean cetáceos, como en el caso que estamos hablando, sean pinnípedos, aves, tortugas, y más si las vamos a tener en rehabilitación, donde ese animal va a estar un tiempo bajo cuidado humano. Entonces uno tiene que brindarle todas las condiciones para que ese animal, como en el caso de la playa, no se agrave su cuadro una vez que entra al centro, ¿no? Ya sea por estar en, digamos, en recintos inadecuados, con poca ventilación, por haber mucho ruido, eso le incrementa el estrés. O sea, uno tiene que conocer las especies. Y fundamentalmente cuando hablamos de cetáceos, como ya más o menos un poquito les explicó Gisela, que yo no quiero volver a repetir lo mismo, pero sabemos que son animales que es respiración pulmonar, o sea que uno tiene que tener en cuenta siempre que son animales que necesitan oxígeno, animales que debido a su evolución tienen una gravedad similar al agua, entonces no van a poder, su esqueleto, su estructura esqueletaria no está preparada para soportar la gravedad o soportar el propio peso en tierra, de tal manera que cuando quedan varados los animales lo primero que sufren es una compresión física y un aplastamiento de órganos. Fíjense que el esqueleto fundamentalmente ha evolucionado no para soportar el peso, sino para proveer soporte longitudinal para la inserción de músculos, básicamente que tiene que ver con el movimiento. O sea, un animal, un cetáceo en playa, lo primero que sufre es la compresión física y con eso se desencadenan un montón de anomalías fisiológicas, ¿no? La aerodinámia, lo que es la forma de ese ejemplar, la pérdida de apéndices, como lo contó Gisela, la piel, para llevar esa aerodinámia al extremo han perdido pelo, de tal manera que esa piel es muy fina y cualquier daño o herida que se infrinja en esa situación, la misma arena o las piedras muchas veces hacen profundas heridas que con el paso del tiempo se infectan y ahí ya tenemos otro cuadro más que se complica. La temperatura, estos animales tienen una importante grasa, una cobertura de grasa importante, que es lo que se llama una protección, una cobertura aislante pasiva, pero también existen formas activas de retener su calor o de termorregular, es decir, mantener su temperatura corporal estable. Y son esos lugares donde nosotros tenemos que trabajar para brindarle bienestar, que tienen que ver con aquellas zonas anatómicas que están carentes o de esa importante cobertura grasosa. Fundamentalmente, las aletas, la cola, en esos lugares ellos desarrollan dispositivos circulatorios que permiten a ellos poder termorregular. O sea que vamos a tener que prestar atención cuando un animal está en playa a brindarle, digamos, un bienestar a través de sus aletas. Y siempre con el cuidado que esas aletas no nos terminen golpeando, ¿no? Ahora vamos a ver más o menos cómo lo hacemos. Pero es fundamental que tengamos idea de un protocolo, que conozcamos a las especies y fundamentalmente el marco legal, recuerden. Aquí en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, nosotros nos manejamos en el marco legal que nos brinda la Prefectura Naval Argentina, en la provincia de Buenos Aires, la Red Provincial de Rescate de Fauna Marina, la OPDS, y en Nación, la Red Federal de Asistencia a Varamientos de Fauna Marina, que depende de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. O sea, dentro de este marco legal es en donde nosotros ejercemos nuestra actividad. Entonces, siempre recuerden, lo que es fundamental, existencia de protocolos previos, el conocimiento de los animales a los que vamos a intentar ayudar y el marco legal para poder actuar con tranquilidad, ¿sí? Y dentro de la ley, obviamente. Ahora, yendo a los casos de varamiento, o sea, puntualmente al varamiento en sí. Para los veterinarios, el síndrome de varamiento muchas veces es descrito como un síndrome clínico patológico, metabólico no infeccioso, capaz de producir la muerte, comparable con la enfermedad miopatía postcaptura, que ocurre en animales terrestres silvestres durante una sujeción física o química o una persecución, ¿no? Los principales signos que van a ver son la necrosis muscular, el shock vascular, la falla renal aguda, la hipertermia, la disnea, y todo esto obviamente provocado ¿por qué? Por la compresión física, ¿sí? Por esa débil estructura esqueletaria que no le permite a este ejemplar poder mantener su propio peso. Algo tan simple como eso. ¿Por qué aparecen los animales? ¿Por qué aparece un cetáceo en playa? Bueno, estos conocerán que hay miles de hipótesis, algunas se han justificado, otras no. Hay causas naturales, que porque ese animal aparece en playa, ¿no? La más común de todas es animales enfermos, animales longevos que salen a morir, puede también aparecer por una herida importante, por dificultades en la navegación, muchas veces la gran amplitud de mareas los desorienta y el animal aparece en playa, por la estructura social, en el caso de los varamientos masivos, muchas veces persiguiendo
persiguiendo presas para alimentarse en ese frenesí de captura, los animales terminan encallados, o bien, al estar perseguidos por un depredador, entran en pánico y muchas veces terminan apareciendo en playa. También hay hipótesis en relación a las causas antrópicas, que son, de alguna manera, por las heridas o por las contusiones que se pueden ver en su cuerpo, son las que quizás nos den más pistas de por qué ese animal apareció en playa, ¿no? Que tiene que ver con la contaminación, por eso es importantísimo la toma de muestras, las intoxicaciones, disturbios acústicos como el sonar, las protecciones sísmicas, eso influye muchísimo en animales que son hipersensibles desde el punto de vista acústico, por los enmalles, como hablábamos, heridas por colisiones con embarcaciones, pero básicamente la mayoría de los cuadros, bueno, aquí tienen un cuadro muy particular del libro de Gerasi, en donde tenemos en un gráfico muy sencillo más o menos todas las causas que a lo largo del tiempo han sido descritas por distintos autores o investigadores, ¿no? Que más o menos lo habíamos resumido antes en esa columna. Pero les quería decir que generalmente las causas de varamientos masivos o individuales aún permanecen sin esclarecer fehacientemente. Resultan de una combinación de factores físicos, fisiológicos, de comportamiento, que varían de acuerdo a las circunstancias y a las especies involucradas. Es decir, todavía no se sabe mucho, ¿no? Lo que hemos podido comprobar muchas veces aquí, de acuerdo a nuestra experiencia en la provincia de Buenos Aires, es que el varamiento individual de animales adultos generalmente indica un proceso patológico grave. ¿Sí? Muchas veces se trata de procesos avanzados y en situación terminal. O sea, hablando en otras palabras, en animales enfermos que salen a morir. Y hay más o menos una sucesión de hechos que hacen que este animal aparezca así en playa, ¿no? En el caso de animales enfermos. Uno tiene que saber que, por ejemplo, un ejemplar de hábitat costero o pelágico, de conducta gregaria, puede iniciar un cuadro patológico por X razón, incrementa su energía para permanecer junto al grupo, pero a la vez, ¿qué pasa? Experimenta la pérdida de ingesta porque ya con toda esa energía y las dificultades que va teniendo, muchas veces no puede cazar, ¿sí? Entonces, eso va a hacer al final que su debilidad vaya creciendo. La evolución de ese cuadro, esa debilidad, lo llevan a perder contacto con el grupo y como decíamos, de perseguir su comida. En tal situación, ese animal que ya está muy débil, ¿cuál va a ser la prioridad? Es mantener la flotabilidad y evitar ahogarse. Recordemos siempre que son animales que respiran oxígeno, respiración pulmonar. O sea, ese animal en esa situación ya queda aislado de la cobertura de su grupo y de por sí ya no tiene posibilidad de cazar animales. En ese cuadro, lo importante es flotar y tratar de seguir respirando, ¿no? Entonces, ese cuadro patológico, con su avance, las alteraciones neurológicas, la disfunción orgánica, las condiciones del medio también, y esa desnutrición y deshidratación progresiva, van a predisponer ese animal, que prácticamente lo va llevando la corriente, lo predispone a su aparición en aguas someras o en playas arenosas de inclinación suave. Eso es como básicamente uno podría hipotéticamente relatar qué es lo que sucede con un varamiento de un ejemplar adulto y enfermo, ¿no? El estado entonces de ese animal que ya tenía un cuadro patológico se agrava por el estrés propio del varamiento, es decir, hay una pérdida de capacidad termorreguladora, agresión en piel y en mucosas, complicaciones respiratorias por aspiración, la compresión física, aplastamiento de órganos y el impacto psicológico de una situación que no es natural para este ejemplar. Fíjese todo lo que le pasa a ese animal estando playa, producto, digamos, de alguna alteración y fundamentalmente en relación a una enfermedad. Ahora bien, tenemos un cuadro que es donde se ve esa cadena. Hay, por ejemplo, un ejemplar en donde tenga poca disponibilidad de alimento, que haya una degradación del hábitat, heridas, contaminación, cualquier tipo de alteración que ese animal sufre, va a ser que se desencadene una sucesión de hechos que va a terminar con el animal en playa, ¿no? El animal, como decíamos, entra en ayuno, hay una pérdida de músculo, disminución del tejido adiposo, decrecimiento energético, reducción de la flotabilidad, reducción también de su aislamiento térmico, al perder grasa no va a poder termorregular, no va a poder estar protegido del frío del agua. Obviamente, al no alimentarse, se deshidrata, hay un mayor gasto de energía para mantenerse a flote, todo eso conlleva un desequilibrio de agua, de electrolitos, hay un incremento de la tasa metabólica, y en toda esa situación de estrés prolongado, de inmunosupresión, terminamos con el animal en playa. Ahora bien, una vez que el animal alcanzó la playa,
lo primero que tenemos que hacer es estimar la condición del ejemplar. Y primero, más que nada, determinar si se halla vivo o está muerto, porque esto obviamente va a condicionar toda la emergencia. Y aunque parezca mentira, muchas veces el hallazgo de las personas, si bien uno puede llegar a encontrarse con este cuadro, si va haciendo un monitoreo periódico de las playas, en donde ejercita la tarea, digamos, de rescate, de rehabilitación, monitoreos con inclinación científica para recoger animales muertos, bueno, en ese caso lo puede llegar a encontrar un cetáceo en estas condiciones, pero lo más común, por lo menos en nuestro caso, es que nos llamen personas, si ¿sí? Nos llamen personas o autoridades, que muchas veces repiten el mensaje que les llegó a ellos primero, ¿no? Entonces, la mayoría de las situaciones no podemos determinar si ese animal está vivo o muerto, porque la gente muchas veces no se da cuenta. Entonces, uno tiene que acudir con emergencia, a menos que pueda mandar una foto y vea que el ejemplar esté en un alto grado de descomposición y ya uno se tranquiliza, pues sabemos que no hay que salir con una emergencia. Pero muchas veces no logramos tener la suerte de poder determinar con una foto o un video el estado de ese ejemplar y tenemos que acudir rápidamente al lugar, movilizando todo el equipo, movilizando todas las personas y todo el gasto de tiempo y el gasto también de presupuesto que ocasiona eso. Y hay veces que, por ejemplo, como vemos en el caso de la foto superior, donde tenemos un balenoptero, un rorcual, en donde el animal está dado vuelta, entonces uno puede ver fácilmente que tiene todos esos pliegues gulares, los surcos de su garganta, que como les contó Gisela, posibilitan la ampliación de su cavidad bucal para su sistema de alimentación tan particular, ¿no? Si uno lo ve así, obviamente ese animal está con el espiráculo bajo el agua, está ahogado, está muerto. La foto de abajo, un cachalote. Sabemos que los cachalotes presentan la cabeza muy asimétrica, de tal manera que su espiráculo lo presentan en el extremo izquierdo de la zona cefálica. Entonces, si vemos un animal, un cachalote, volcado con su extremo izquierdo debajo del agua, lo más factible es que ese animal esté ahogado también, ¿no? Muchas veces conociendo, como decíamos, las especies, conociendo sus características anatómicas, nos ayuda mucho también para resolver o advertir o determinar este tipo de situaciones. También lo que nos juega en contra muchas veces para determinar si ese animal está vivo o muerto es cierta distancia de la playa, el movimiento de las olas, que muchas veces genera que la cola o las aletas se muevan, entonces la gente interpreta que ese movimiento es propiciado por el animal y no por la corriente. También muchas veces la respiración, cuando estamos un poco lejos, es difícil de apreciar, uno puede no escucharla o no verla. Entonces, hay un montón de factores que hacen que una cosa tan sencilla como uno puede pensar de ver un animal muerto no sea tan así. Ahora bien, entonces, lo primero que teníamos que hacer es evaluar, como decíamos, el estado de ese ejemplar. Perdón. Había un video aquí, pero no se advierte. Perdón que tengo una. No, pensé que me estaban avisando que no se escuchaba. Evaluación del estado del animal. Entonces ahí, que esto muchas veces lo tienen que hacer los veterinarios, ¿no? Observación del comportamiento, de la respuesta, de la actitud de ese animal. Determinar si el animal está atento al entorno. Uno puede ver el movimiento del ojo, que el animal está atento cuando una persona se acerca, la frecuencia respiratoria. De acuerdo a las especies, esto varía mucho, pero hay cierto patrón. Por ejemplo, en especies pequeñas puede ser una respiración de 4 a 5 respiros por minuto, pero esto varía mucho en las especies, pero sí la forma de respirar, la fuerza o si tiene descarga de moco o sangre, nos puede ayudar para ver rápidamente ese estado. Como dice ahí, la calidad de los respiros es eso, si está limpio, si es burbujeante. La presencia de descargas, ya sea en boca, en ano, en surco genital, en el espiráculo. Si vemos sangre o algún tipo de descarga sospechosa, es un cuadro ya muy grave. La condición física, muchas veces las ballenas, es notable cómo se puede advertir un animal desnutrido y deshidratado por la presencia de un cuello. Fíjense que ya estoy en toda esa forma de torpedo, pero y no es fácil poder ver un cuello. En el caso de que los animales tengan un prolongado proceso de desnutrición, ese cuello se advierte y uno ya sabe que está con un animal con un grave problema de deshidratación y desnutrición. Ahora bien, también hay un examen clínico que tiene que ver con los reflejos, se pasa sola, el ojo, la fuerza de la mandíbula, la resistencia de las aletas, la temperatura corporal, auscultación, todo esto obviamente va a estar siempre basado en el tamaño del ejemplar, ¿no? Porque se van a imaginar que hay situaciones de este examen clínico que es imposible hacerlo en un animal de 20 metros, ¿no?
Hay que ver también la percepción del estrés, si hay una elevada frecuencia respiratoria anormal de lo que sería para esa especie, o bien un prolongado relleno capilar. Muchas veces podés llegar a apretar o ejercer presión en determinadas partes del cuerpo y ver cuánto tarda ese relleno capilar. Esto fundamentalmente se hace en especies chicas como delfines, ¿no? Lo más fácil con una ballena es casi imposible. Pero bueno, los veterinarios tienen cierto panorama en estos protocolos para rápidamente poder evaluar el estado de ese ejemplar y determinar qué tipo de estrategia se va a usar con todo el equipo de rescate, ¿no? Ahora bien, vamos ahora a ver los pasos para la asistencia inicial, lo que es terapia de soporte o asistencia inicial, como se conoce. Entonces, el hecho de que nosotros podamos llegar a hacer esta terapia, obviamente va a estar condicionada por el tamaño del ejemplar y la capacidad operativa. Y esto es obviamente lógico, ¿no? Distinto es trabajar con un delfín de 2, 3 metros que con una ballena de 18. Entonces, todo lo que vamos a poder hacer o lo que intentemos hacer, como decíamos al principio de la charla, va a estar condicionado por eso. Ahora bien, una adecuada asistencia primaria o esta terapia de soporte no solo va a brindar al ejemplar una situación más confortable, sino que reduce el agravamiento del cuadro, reduce el estrés y ayuda a prevenir el shock, ¿no? Esto siempre que se haga, digamos, en forma adecuada, ¿no? Y la prioridad de este tipo de respuesta o de asistencia primaria es, como veníamos diciendo, aliviar, mitigar los efectos perjudiciales del varamiento, ¿sí? Minimizando cualquier otra amenaza y tratando en lo posible, de la manera que podamos, brindar el mayor confort posible, ¿sí?, en esa situación y sin generar disturbio ni agravar el cuadro del animal. Tendríamos que facilitar la función vascular y termorreguladora, manteniendo a ese ejemplar en un medio acuático que le asegure el intercambio térmico, es decir, que de alguna manera el animal pueda intercambiar temperatura o regular su temperatura por tener las aletas frescas, de alguna manera anular la compresión física y la agresión mecánica de la arena sobre su delicada y frágil piel. Es muy difícil, obviamente, ustedes imaginan esto y cómo lo voy a hacer con una ballena. Bueno, hay distintas técnicas, pero recuerden que siempre esto va a estar condicionado por el tamaño del animal y por la capacidad operativa que dispongamos. Lo primero que tenemos que hacer es pensar en el posicionamiento. Como número uno vemos un ejemplar varado, lo más común es que ese animal esté puesto de costado. Entonces, lo que hay que hacer es que lo primero que tenemos que hacer es tratar que ese ejemplar presente una postura normal sobre su vientre, evitando lo que se llama la recumbencia lateral, que esté puesto así de costado, que eso comprime los pulmones, daña mucho las articulaciones del lugar donde esté volcado su peso y lo que es más peligroso va a permitir que el agua, que las olas, o sea, el agua penetre con facilidad en el espiráculo. Entonces el animal rápidamente puede llegar a morir ahogado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es posicionarlo en esa situación ventral, ¿no? O sea, que esté en una posición sobre su vientre y pensando siempre en el aplastamiento de órganos y en esa frágil constitución esquelética que tienen los cetáceos. También el hecho de poder, digamos, posicionar a un ejemplar, chicos, obviamente va a depender del tamaño, ¿no? Segunda es la protección, proteger a ese animal y brindarle confort. Tratar de mantener al ejemplar húmedo, cubierto con toallas, excavar debajo de las aletas pectorales a fin de que permanezcan cubiertas de agua. Esto va a favorecer los sistemas de termorregulación. El animal, de alguna manera, podemos propiciar que mantenga su temperatura corporal estable y no desarrolle rápidamente un cuadro de hipotermia o de hipertermia, proteger ojos, proteger espiráculo, evitar que la arena o otro tipo de material pueda dañarlos, el espiráculo, obviamente, mantenerlo siempre descubierto, protegido del agua, o sea, el animal respira por ahí. Si nosotros cubrimos ese ejemplar con toallas húmedas para proteger su piel, tengamos siempre el cuidado de no tapar el espiráculo porque lo vamos a asfixiar nosotros, ¿no? Entonces teníamos la primera, que era el posicionamiento, la protección y por último el personal reducido y bajo control. Es de vital importancia reducir en torno a ese ejemplar varado cualquier fuente adicional de estrés. El shock del encalle, más la generación de movimientos, ruidos, golpes involuntarios de las personas que lo quieren ayudar, excesivos gritos o excesivo toqueteo, puede agravar notoriamente el estado de ese ejemplar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, tiene que ser el menor número de personas de acuerdo a ese ejemplar y evitar los griteríos, que es una cosa muy difícil, ¿no? Porque uno muchas veces en la desesperación llama a alguno, pide alguna cosa, llama al veterinario y no se da cuenta que todo ese griterío
encima en esta situación, en animales, como dijimos, tan sensibles desde el punto de vista acústico, sin querer estamos agravando su cuadro. En estos momentos, en cuanto hacemos el posicionamiento, la protección de ese ejemplar y vemos los del personal, también, obviamente, bajo el estricto control veterinario, es el momento para documentar el hecho, fotografiar, tomar medidas morfométricas, las tomas de muestras, desde ya que el médico veterinario en esa situación y en ese momento considere las necesarias, ¿no? Entonces teníamos tres pasos fundamentales: posicionamiento, protección y la relación con el personal reducido y bajo control. Ahora bien, muchas veces tenemos ese animal en playa ya posicionado y queremos de alguna manera movilizarlo para llevarlo hacia el agua. En caso de que sea un tamaño manejable, tenemos una forma sencilla, una técnica sencilla de utilizar lonas o camillas para facilitar ese traslado del ejemplar en playa hacia el agua. Lo que sí tenemos que hacer es, bajo ninguna circunstancia, se debe girar el animal sobre sí mismo, ¿no? O tironear de la aleta caudal para moverlo. Existe esa técnica que está descrita acá en los dibujos, ¿no? Cuando tenemos una lona preparada con el animal ya posicionado, se enrolla uno de los extremos, el animal con mucho cuidado se lo voltea sobre uno de sus costados, teniendo especial atención sobre la posición de la aleta pectoral, que va a quedar debajo del peso. Si esta aleta no queda doblada bien, decimos, paralela al cuerpo, podemos ocasionar un daño importante a la articulación, o sea que hay que tener muchísimo cuidado con este movimiento. Por eso todas estas cosas tienen que estar capacitadas, gente ya preparada, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ese animal posicionado de esa manera, se arrima el borde de la camilla enrollada, se lo vuelve a girar al animal en el otro sentido y ya lo tenemos por encima de la lona, y así rápidamente puede ser movilizado. Otra también de las opciones que puede realizarse es introducir esa lona, una vez que el animal está en esta posición, o sea, una posición normal, introducir la lona por delante de ese ejemplar e ir levantándolo, en el caso que estén la rompiendo o con algo de agua que nos posibilita moverlo, ir pasando la lona por debajo de ese animal ya posicionado. Son dos de las técnicas que más se utilizan y que obviamente en ese momento las personas van a decidir qué tipo de acción en relación a esto van a desarrollar. Ahora bien, esto de la lona es muy sencillo, así ayuda mucho, porque una vez que el animal esté posicionado correctamente, ya es más fácil movilizarlo o manipularlo. Generalmente estos bordes de la lona se pueden enrollar para agarrar, o bien tienen una especie de orejas para introducir caños, y entonces ahí se puede movilizar de forma más segura y más cómoda, ¿sí? Fíjense también que las aletas no van a quedar aplastadas bajo su peso. Estas lonas presentan unas hendiduras por donde el animal pueda tener sus aletas en una posición más cercana a lo normal, ¿no? Y también tienen un orificio para la parte, digamos, genital. Entonces, de esta manera lo podemos trasladar hacia el agua. Obviamente, reitero, siempre cuando el peso sea tal que sea posible manejarlo con personas, ¿no? Es una foto para que vean, una ballena Ming, como ya queda bien dispuesta en el centro de esa lona, con el fin de movilizarla y reflotar, o sea, reintroducirla al agua. Las estrategias, una vez que tenemos el cetáceo varado posicionado, ya protegido, con esa terapia de soporte hecha, bueno, básicamente hay distintas variables, pero son cuatro. Primero, la reflotación, que es uno a lo que siempre intenta apuntar en primer grado, ¿no? Es tratar de, después de esa terapia de soporte, reintroducirlo al agua y hacer que ese animal pueda seguir su curso. Segundo caso está la rehabilitación, siempre y cuando sea una especie que pueda rehabilitarse, ya que obviamente las ballenas, por más que sean chicas, presentan innumerables problemas en torno a la alimentación, ya que son animales filtradores, ¿no? Entonces ahí es muy complicado, y aparte es complicado toda la cantidad de calorías que requiere ese animal, ¿sí? Por su tamaño, por su desgaste energético. Entonces, pero si son especies de cetáceos, odontocetos, como delfines, falsas orcas, bueno, puede llegar uno, si tiene las condiciones y la infraestructura adecuada, que muchas veces es lo más difícil de tener a mano, bueno, puede intentarse la rehabilitación, es otra de las estrategias presentes. En lugares donde está regulado, una de las herramientas de bienestar animal que se proceden a ejecutar bajo estricto control y uso veterinario es la eutanasia, tomándolo siempre como una herramienta de bienestar animal. En este caso, en Argentina no está regulado, entonces no se utiliza, ¿no?
Y la última de las estrategias es no realizar la respuesta. Ya vamos a hablar un poquito más adelante, pero cuando las condiciones no son las ideales o ese animal fehacientemente salió a morir, no hay que hacer nada más que agrave su estado, dejar que la naturaleza siga su curso y sí desarrollar cuidados paliativos acompañando a ese animal hasta que fallezca en forma natural. Esto es muy difícil que la gente lo entienda. Son decisiones, yo diría, tan controvertidas como la eutanasia, ¿no? Porque es el caso de tener una ballena ahí falleciendo y ya por el solo hecho de poder advertir o poder evaluar en forma adecuada el estado que presenta, muchas veces nosotros, un animal moribundo, si queremos hacer todo este despliegue de operatividad, de logística, no vamos a hacer que ese animal agrave aún más su estado y terminemos aumentando su sufrimiento, ¿sí? Entonces, básicamente, estas son las estrategias, estas cuatro opciones de las cuales puede haber algún tipo de variación. Por ejemplo, en la reflotación muchas veces se dice reflotación con atención in situ y reflotación. O sea, el animal está varado en playa, se le hace cierta atención. Por ejemplo, se lo puede llegar a hidratar, se puede llegar a curar rápidamente alguna herida y se lo reflota, ¿no? Por ejemplo, puede ser el caso de reflotación, traslado a un sitio adecuado, reflotación. Es decir, muchas veces aquí en Punta Raza, en la zona donde trabajamos, aquí donde existe la institución, la Fundación Mundo Marino, es una zona, muchas veces es la entrada a la Bahía San Borombón, una zona pantanosa, de cangrejal. Entonces los animales vienen del mar, se meten en esa bahía y quedan empantanados. Entonces muchas veces, cuando el tamaño lo permite, hemos movilizado ese animal por medio de la camilla, llevarlo hasta la zona de mar abierto, o sea, por tierra, se lo saca de la zona, digamos, del pantanal, y se lo lleva frente al mar y ahí se introduce haciendo la técnica de reflotación. Por eso hay variaciones de la reflotación, pero en definitiva significa lo mismo. Tomar ese animal, reintroducirlo al agua y tratar de que ese ejemplar siga su curso normal. La reflotación tiene sus riesgos, como decíamos hoy al inicio de la charla, que muchas veces uno, con el afán de que ese animal llegue a una profundidad determinada que le permita movilizarse, podemos poner en riesgo nuestra vida, ¿no? Al dejar de ser pie, al alejarse muchísimo de la costa, muchas veces se te hace de noche en ese proceso, entonces vos automáticamente tenés que abandonarlo. O sea que siempre ese proceso es el más lindo, digamos, en que uno ve que el animal empieza a flotar por sí mismo, ya ahí se acaba la compresión física, lo que sí que muchas veces la reacción de ese animal puede tardar mucho tiempo. Fíjense que generalmente son horas, mucho tiempo que pasa ese animal con esa compresión física. Entonces uno, una vez que consigue que ese animal recupere la flotabilidad, tiene que amacarlo, para que es, digamos, la estrategia que se utiliza para reducir el calambre y activar la circulación de ese ejemplar. Entonces se lo amaca y ese balanceo, el hecho de amacarlo, puede tardar de 2, 3, 4 horas hasta que el animal empieza, digamos, a mostrar actividad, que uno también es un momento de mucho cuidado, porque uno está intentando amacarlo y de golpe el animal empieza a mover la cola a lo loco, y si una persona está distraída o justo por el movimiento del agua o por otra razón está al lado de la cola, va a sufrir un golpe importante. O sea que uno tiene que estar siempre con la cabeza cuidando al animal y cuidándose entre todos, ¿no? Esto es lo que es la reflotación, entonces. Ahora bien, muchas veces es necesario aclarar que en el caso de reflotación, debido al tamaño del ejemplar, es posible utilizar distintos métodos o herramientas para favorecer la movilidad. Si tenemos una ballena de 10 metros, 12 metros, por más que intentemos poner la camilla y levantarla, va a ser casi imposible. Entonces, de tal manera, tenemos distintas herramientas como son máquinas retroexcavadoras, pontones, embarcaciones que pueden ayudar a movilizar o de alguna manera hacer que ese animal salga del encalle y pueda llegar a cierta profundidad de agua que le va a permitir flotar o simplemente sacarle, aliviarle esa compresión física. Todos estos procedimientos, obviamente, desde ya, tienen que estar supervisados por personal capacitado, porque aquí el riesgo se incrementa, el riesgo para las personas que pueden terminar cayéndose ese animal encima, pueden terminar debajo de la máquina. O sea, hay muchísimas cosas para tener mucho cuidado, sobre todo la forma en que ese animal es elevado. Para eso se utilizan camillas que ya vienen con red. Ven una camilla que se ata un caño, el caño va a la grúa de la máquina, ¿sí? Casos con eslingas también, que son este tipo de herramientas, son eslingas que de acuerdo a su grosor y medida tienen distinto, digamos, aguantan distinta cantidad de peso, ¿no? Son eslingas, pontones, camillas, bueno, son todas herramientas accesorias que uno puede utilizar
para ayudar a que ese animal salga de la varadura y podamos acercarlo al agua, donde ahí obviamente la máquina, como ven en la foto, no se va a poder alejar mucho, pero ya el animal estando en agua con cierto movimiento provocado por las olas, eso va a ayudar a su flotabilidad y a que el animal recobre lentamente la, digamos, su actividad. Eso sí, siempre marcándolo, guiándolo, acompañándolo, y una vez que ya el animal está libre del fondo, uno, como les decía, con el movimiento de las olas, y cierto número de personas, puede ayudarse e ir trasladándolo mar adentro. También es importante aclarar una cuestión, la tracción de un ejemplar varado. Muchas veces lo primero que uno intenta hacer cuando aparece un animal varado, una vez que desarrolló ese protocolo, digamos, de terapia de soporte, los primeros cuidados, es direccionarlo, porque muchas veces los animales varan y están con la cabeza mirando hacia tierra, digamos. Entonces es necesario girarlo, darlo vuelta para que mire hacia mar adentro, para obviamente facilitar la movilidad, la movilización de ese ejemplar. Y muchas veces se utilizan sogas para provocar esto, ¿sí? Se le puede atar una soga de la cola y se tironea. Lo que es fundamental recordar siempre que las inserciones de las aletas no están confeccionadas para soportar grandes deslizamientos o presión. Se desaconseja el uso de sogas desnudas o la utilización de maquinaria pesada para arrastrarlos, para correrlos. Uno lo que puede hacer siempre de manera manual es, con algún tipo de eslinga o de soga protegida o protegiendo la zona de la piel donde uno va a sujetar la soga, puede llegar a intentar, y ayudándose con el movimiento del agua, a direccionarlo utilizando una soga. Pero tiene que ser personas capacitadas, muchísimo cuidado, tiene que ser manual, con fuerza de gente, porque por eso va a ir siendo gradual. En cambio, una máquina va a tironear de golpe y ese tirón muchas veces va a ocasionar, como le digo, un trastorno esquelético o articular en esa aleta. Entonces, lo ideal es no utilizar soga, pero si no existe otro método, siempre con esa precaución de que el deslizamiento de la soga, por uno, cuide en la parte de la piel donde va a contactar esa soga con la cola, traten de ayudarse con el agua y que sea con una tracción gradual y vigilada, ¿sí? No con una máquina, no con mucha gente. Lo ideal es que ese animal se pueda direccionar con la ayuda del agua. Cuando va creciendo la marea, el animal puede llegar a tener cierta flotabilidad y, de acuerdo al número de personas que tengamos, es direccionarlo sin utilizar soga. Pero muchas veces no hay otro remedio que utilizar la soga. Y si utilizamos este sistema, recuerden esos, digamos, esos tips en la cabeza, ¿no? De tener cuidado con lastimar al animal y desde ya no generar ningún tipo de alteración en las articulaciones. Ahora bien, la forma más adecuada de tironear, o sea, de traccionar un ejemplar, es a través de arnés y de la zona pectoral. Pero, ¿qué pasa? La tracción, la fuerza, no se tiene que ejercer en la articulación de las aletas pectorales, porque estaríamos corriendo el mismo riesgo que con la cola, ¿no? De esa manera, hay ciertos dispositivos, de distinta manera, que son arneses, en donde ahí, en el arnés, se va a utilizar la fuerza, ¿sí? Lo que pasa es que también tenemos que tener la precaución y el conocimiento que es todo este sistema de arneses, de camillas que se tiran, tienen que tener un sistema de nudos que, una vez que el animal esté en una profundidad cierta y se empiece a activar, inmediatamente con un solo tirón, que todo eso quede libre. No vaya a ser que el animal se nos vaya, que se active, que se vaya con un arnés en el cuello o con un pedazo de soga colgando. Por eso siempre tiene que haber personas capacitadas y muchas personas con distintos talentos o habilidades. Y son, en este tipo de operaciones siempre es muy importante contar con gente que conozca de nudos, porque van a ver que tiene un valor adicional. Así que nos puede asegurar que todos esos nudos que hacemos en los arneses para favorecer la movilidad del ejemplar puedan deshacerse con un simple tirón y dejar el animal libre de todos estos aparatos, digamos así. Ahora bien, volviendo al caso de que no podamos hacer nada. Hay situaciones, como decíamos, donde no podremos realizar ninguna acción. La logística no puede ser implementada, ya sea por lugares inaccesibles, por falta de personal capacitado, porque el lugar no es el apropiado. También muchas veces puede pasar en caso de ejemplares moribundos o muy enfermos, o bien aquellos que ante distintos intentos de reflotar, el animal otra vez vuelve a encallar. Ahí lamentablemente hay que dejar que la naturaleza siga su curso, ¿sí? Implementar cuidados paliativos, es decir, tratar de ayudarlo a que, por ejemplo, si hace mucho calor, cubrirlo con toallas, hacer tipo un cuidado como hacíamos con el animal varado, y establecer una guardia, ¿sí? Hasta que el ejemplar fallezca.
Los criterios que utilizan muchas veces los veterinarios para justificar digamos, inacción, o sea, este procedimiento de no realizar ninguna asistencia, muchas veces tienen que ver con la presencia de graves heridas que no posibilitan la supervivencia, animales con fracturas expuestas, o por ejemplo, heridas que se pueden ver en los órganos internos, laceraciones profundas, el animal con grandes hemorragias, ausencia total de reflejos, ya sea palpebral, ya sea en el espiráculo, falta de tenor muscular en mandíbula, los animales aparecen como con la mandíbula caída, rota sin ningún tipo de reacción. En los machos también es muy grave que presenten el pene hacia afuera, ¿no? Animales con espasmos o notorias dificultades respiratorias. Lamentablemente esos cuadros, y muchas veces que están asociados a ejemplares con un tamaño enorme, son imposibles de revertir, ¿no? Ahora bien, entonces en relación, para ir resumiendo con los varamientos, no existen soluciones mágicas, no hay una receta que sea exitosa o que funcione siempre. Y el suceso de la asistencia está directamente relacionado a tres variables, como vimos, ¿no? El tamaño del ejemplar, o sea, la dimensión corporal, la forma del cuerpo y también el número de animales, obviamente, la capacidad operativa de la que dispongamos, o sea, la cantidad de gente que tengamos capacitada, la presencia de maquinaria y el adecuado manejo del eventual público. Eso fundamentalmente a través de la colaboración con las autoridades. Porque en relación a las personas, y que créanme que en cada situación de estas se suelen juntar una gran cantidad de gente que quiere ayudar, el mayor desafío no solamente es tratar de zafar ese animal de la varadura, sino también para esa gente el mayor desafío es para nosotros que estamos, digamos, hablando con la gente o explicándole, es saber conceptualizar el evento, ¿sí? Manejar la percepción del público que puede reunirse eventualmente ante un hecho así y que quiere sí o sí intervenir. En esas situaciones van a ver que las personas pueden experimentar piedad, buena voluntad, ansiedad, angustia, desesperación, preocupación, agresividad, ignorancia y falta de sentido común. Toda esa variedad de conductas se ven fácilmente en una situación de este tipo. Nosotros tenemos que tener mucha, mucha paciencia, no solo para esperar la marea, todas esas cosas que suceden en un varamiento, sino también para saber entender esta conducta de la gente y poder tranquilizarlos, poder explicarles lo que está pasando para que la gente entienda y de alguna manera se sienta parte, ¿no? Describir la situación que está atravesando ese animal, explicar brevemente lo que se piensa hacer todas las veces que sea necesario, ¿no? Por eso es importante un protocolo, porque en ese protocolo va a estar descrito la función de una persona, que es el coordinador en playa, que también parte de su tarea es esto, es calmar a la gente o explicar lo que va a hacer. La gente muchas veces, sabiendo lo que uno intenta hacer o sabiendo por qué está sin hacer nada, sabiéndolo, siempre se va a quedar tranquilo y va a entender. Si muchas veces nos ven a nosotros que estamos con el animal en playa y no hay mucha acción, la gente empieza a decir que no hacemos nada, que esto, que lo otro, bueno, ¿qué se explica? Que se está esperando la marea, porque con la marea vamos a intentar hacer esto, esto y lo otro. Y ahí créanme que la gente se tranquiliza muchísimo. También demostrar aplomo, tranquilidad, que eso otorga a las personas capacitadas autoridad y conocimiento, no gritar, porque eso genera estrés en la gente, en el animal, y va a predisponer mal al público. No hay que gritar bajo ningún concepto. Muchas veces es difícil, pero uno tiene que tratar de no gritar. Y recordar en todo momento, y esto es fundamental para las personas que representan instituciones o que representan centros de rescate, rehabilitación, universidades, que todo nuestro accionar y las palabras que digamos están constantemente siendo registradas. Entonces, lo principal es manejar el entusiasmo de las personas, haciéndolas sentir parte, ofrecer tareas que ayuden y que puedan desarrollar sin estar necesariamente en riesgo, ¿no? Muchas veces la misma gente puede ayudar a poner, por ejemplo, una soga como límite, es decir, hasta dónde se puede acercar la gente para ver y sin interrumpir el operativo. O sea, hay muchas tareas que la gente se puede sentir parte, ya se tranquiliza, entonces esas personas ya, con toda la explicación que le brindamos, ya va a saber tomar su lugar y ya va a tener, digamos, la posibilidad de poder observar sin ponerse en riesgo. Y una vez terminado el evento, también es importante, obviamente esto es difícil porque muchas veces la gente termina muy cansada, agotada, pero también es lindo considerar captar la atención de esa audiencia que muchas veces es enorme, ¿no?
para difundir el mensaje que nos traen estos animales, ¿no? Y hacer alguna actividad que refuerce el vínculo comunitario, como puede ser una limpieza de playa, ¿no? Esas son acciones que uno tiene que tener siempre en la cabeza, porque tarde o temprano puede darse esa situación y es una forma muy didáctica y muy, digamos, empática de terminar una operación o una respuesta como estas, donde se ven animales involucrados que sabemos los que despiertan en el público, en las personas, una ballena varada. Ahora bien, también, repito, condición indispensable establecer un perímetro de trabajo a fin de asegurar las condiciones adecuadas para las personas que intervienen, ¿sí? Manteniendo alejado ese público, ¿no? Para que no se ponga en riesgo. Ustedes saben que siempre en estas acciones de rescate, cuando el animal de alguna manera pudo zafar de la varadura y retoma su curso normal, ahí la alegría es mayúscula, aunque tiene que ser obviamente una alegría con cierto grado de mesura, porque muchas veces, como dijimos, esos animales, capaz que por el calambre pueden llegar a tener una actividad, desaparecen o pueden volver a aparecer al otro día o a las horas. Uno tiene que ser siempre precavido en expresar esa alegría, ¿no? Porque muchas veces no va a estar festejando, vuelve a su casa y a la noche lo llaman que ese animal apareció de nuevo. Uno tiene que explicar esto, está conforme, es una gran satisfacción, pero tiene que tener cierta mesura, ¿no? Y aparte yo les decía, cuando el animal se puede ir es una alegría enorme y ahí todos son héroes. Pero ¿qué pasa? Cuando llega a haber algún problema con una persona por un golpe del animal, por una mordida, una persona tuvo un golpe grave, personas del público, digo, ahí no somos todos héroes. El único culpable es la persona que va a tener uniforme. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cómo se maneja el público eventual que siempre, siempre, siempre va a querer intervenir. Por eso reitero una vez más que es fundamental contar con el apoyo de autoridades, ya sea la Prefectura de Naval Argentina, Policía, Defensa Civil, que ellos no solamente, como el caso de la Prefectura, nos cuidan a nosotros en el agua, ayudándonos, sino también que mantiene al público a salvo de todos estos percances que pueden suceder en este tipo de situaciones. Entonces, como resumen, aspectos de la asistencia primaria, seguridad personal, siempre mantenerse alejado en lo posible del espiráculo, estar fuera de la zona de riesgo, ya sea aleta caudal, canaleta, utilizar guantes, utilizar toda la protección personal y obviamente nunca pararse arriba del ejemplar, ¿no? Nunca pararse arriba de la cola ni de las aletas. Para el bienestar animal, minimizar el impacto sobre ese ejemplar, moverse suavemente, en silencio, no estar toqueteando demasiado. Son animales que por más que midan 20 metros son hipersensibles, recuerden siempre eso. No usar las aletas para traccionar dentro de lo posible y no girar el animal sobre sí mismo, en el sentido de rolar, porque podemos afectar las articulaciones de las aletas. Fundamental que recuerden esto. El cetáceo varado tiene que mantener estable su temperatura corporal, tiene pobre que soportar el aplastamiento de órganos y el estrés de una situación que no es natural para él. Entonces, todos los intentos que vamos a desarrollar para volverlo al mar tienen que estar guiados por el conocimiento de que ese animal tiene respiración pulmonar, una muy pobre y frágil articulación esqueletaria, así como también una piel muy frágil, y evitar siempre arrastrarlos mediante medios mecánicos. Todo eso tenemos que tener en la cabeza cuando vemos a un cetáceo varado y saber cómo intervenir, como decíamos, sin afectar o agravar el cuadro ese. El tratamiento en playa, o sea, la asistencia con la consecuente reflotación, debe contemplarse como el primer objetivo ante un ejemplar varado, ¿sí? Ahora bien, la capacitación, la educación, la existencia de protocolos de acción y la disponibilidad de instalaciones para la rehabilitación van a conformar el marco idóneo para enfrentar este particular tipo de emergencias. Bueno, y ahora para finalizar, voy a comentarle dos plaquitas más y ya lo digo, no sé si hay alguien despierto todavía. Pero primero yo les había contado en una de las primeras placas las premisas, digamos, de este tipo de lo que es el rescate, la asistencia, que es la seguridad personal, el bienestar animal y la responsabilidad social. Y la responsabilidad social tiene que ver con esto. Todas estas acciones de asistencia, de rescate, de animales que han sido afectados por la actividad antrópica, actualmente presentan un componente muy importante comunicacional que no debe ser descuidado, ¿no? Estos animales sabemos que son carismáticos, generan compasión, despiertan empatía en las personas, compromiso y solidaridad hacia el medio ambiente. Entonces, el mensaje que tenemos que brindar en estas situaciones
muchas veces no tiene que estar relacionado con la espectacularidad del operativo, con el éxito, ni con el prestigio de las personas que intervinieron, sino tiene que estar ese mensaje relacionado con el despertar del compromiso de la sociedad con la conservación y el cuidado del medio ambiente. La gente tiene que advertir o tiene que de alguna manera sentir a través de la presencia de estos ejemplares dolidos, lastimados, que la playa tiene que dejar también de considerarse únicamente como un sector de esparcimiento o diversión. Es el lugar donde estas especies han evolucionado, es un lugar donde se han diversificado sin alterar el equilibrio ecológico. Nosotros tenemos que aprender a compartir ese privilegio. Nosotros somos parte de esa cadena, no está la naturaleza a nuestra disposición. Tenemos que aprender a compartir ese lugar, preservarlo, conservarlo, y una de las maneras más sencillas y que está al alcance de todos nosotros es asumiendo el grado de responsabilidad y cambiando conductas, cambiando hábitos que tienen que ver, por ejemplo, hoy en día con el caso del manejo de nuestros residuos. Haciendo eso, aunque parezca muy sencillo, si sumamos todas las personas vamos a estar haciendo un gran efecto positivo hacia el mantenimiento de todo este equilibrio ecológico y desde ya asegurando la vida no solamente de las criaturas que viven en el océano, sino nuestra propia vida, ¿no? Que eso muchas veces la gente no lo entiende. Y para finalizar, eso sí, les quería leer una frase que desde hace muchos años a mí me impactó mucho, el hecho de poder afortunadamente presenciar, afortunadamente desde el punto de vista laboral, digo presenciar o ser parte de estas situaciones donde intentamos ayudar a estos animales, un párrafo que escribió un científico que admiro muchísimo, así como admira a todo el mundo, que es el doctor Roger Payne, uno de los investigadores más importantes que hay en relación a cetáceos, a ballenas en particular, que además es una persona muy sensible porque es músico también. Él en su libro, que lo recomiendo mucho, que se llama Entre ballenas, deja un párrafo que a mí siempre me ha conmovido y para el que no lo conoce, se lo quiero compartir. Y dice más o menos así: el fluido amniótico de todos los mamíferos es marcadamente similar al agua de mar. Imita los mares que nutrieron a nuestros antepasados. Las madres mamíferas lo preparan en sus cuerpos a fin de elaborar para sus embriones las mejores condiciones para enfrentar la vida. Es este mar central el que se pierde cuando las aguas de una mujer embarazada estallan poco antes del nacimiento de su hijo. Al nacer, nosotros los humanos revalidamos la transición de la vida en el agua a la tierra. Y mucha de la angustia humana tiene su génesis en la sensación de pérdida que se presenta al abandonar el útero. Una ballena no necesita lamentarse, porque al nacer sale del amnios de la madre para entrar en el amnios del mar. Pero ahora, cuando una ballena ha encallado y expira, ¿no es su muerte su primer nacimiento real fuera del mar? Palabras de Roger Payne. Les agradezco muchísimo su atención. Bueno, quedo disponible para las preguntas que consideren necesarias o quedó alguna duda. ¿Quedó alguien vivo de ahí? Muy buena, Sergio. Ahora te voy a leer un par de mensajes. Primero agradecerte. Y bueno, a ver, Laura Castellano nos dice: saludos desde Bogotá, Colombia. Ro Conde nos pregunta si recomendás alguna bibliografía sobre cetáceos. Y después también pregunta si el libro de Gerasi se puede encontrar en español. Mira, primero agradezco los saludos desde ya. El libro que tenés, el más, digamos, accesible, que es un libro muy bueno, es el de el doctor Bastida y el doctor Diego Rodríguez, ¿sí? Que se llama, no me acuerdo el nombre, a ver si lo tengo por acá. No, en este momento, pero lo puedes buscar ahí en Google, ¿viste? Es el mejor libro para la introducción de cetáceos. Creo que Cetáceos del Mar Argentino, algo así, no lo tengo aquí en la biblioteca, pero del doctor Ricardo Bastida y el doctor Diego Rodríguez. El de Gerasi está disponible en la web, pero está en inglés, yo no lo he visto nunca en castellano, ¿no? Y hay muy pocos libros, la verdad que el libro de Bastida, al que hago referencia, ha podido cubrir una gran ausencia que hay, ¿no?, de libros sobre cetáceos y particularmente sobre estos temas que no hay en habla hispana, ¿no? También tenés una guía vieja de la Fundación Vida Silvestre hace muchos años atrás, que fue también uno de los primeros, digamos, libros que tenía uno para aprender sobre esta fauna tan particular, ¿no?
Bien, Santiago García pregunta, en el caso de que el varamiento sea de algún cetáceo aún vivo en playa y requiera de asistencia, ¿cuál suele ser el margen de tiempo que se dispone para asistirlo antes de que su condición empeore? Mira, eso va a depender de tantas variables. Depende, por ejemplo, de la temperatura del día. Por ejemplo, si es un día de muchísimo calor, ahí vas a tener muchos problemas porque el animal puede llegar a, digamos, a desarrollar hipertermia. En el caso de ballenas también influye mucho la situación. Si ese animal puede llegar a tener algo de agua, viste, y estar de alguna manera mojado, porque muchas veces no quedan, o sea, sobre playa seca, quedan, digamos, en la rompiente donde apenas llega el agua. Bueno, te vas a tener que depender de la marea. En nuestra experiencia personal hemos tenido distintas situaciones en que los animales han, digamos, han permanecido alrededor de 48 horas hasta que pudieron ser reflotados, digamos. Y eventualmente no han vuelto a aparecer. Bien, Leandro Marván pregunta, en el caso de necesitar maquinarias para movilizar a los animales en playa, ¿traccionan directamente sobre arena mojada o se les hace alguna base con algún material firme que ayude también a que no se hundan? No, mira, de acuerdo a nuestro, viste que hay distintos tipos de maquinaria y como hablábamos hoy, el sustrato es uno también de las variables que va a influir. Aquí en el Partido de la Costa, donde basamos nuestra experiencia, la máquina directamente, como son máquinas que trabajan digamos, en el margen costero, no han tenido ningún tipo de impedir, o sea, no se han podido, no se han tenido inconvenientes en circular y en poder levantar ese ejemplar. Lo que pasa es que tenés que pensar que, digamos, la circulación de la máquina llega a unos pocos metros donde está la rompiente, no se puede meter porque se moja el motor, ya hay un montón de problemas mecánicos, obviamente. Y tampoco es mucho la cantidad de metros que puede llegar a meter al mar. Lo que más ayuda a la máquina es poder despegar ese animal del sustrato, ¿no? En el caso de las ballenas es un esfuerzo enorme. Entonces la máquina lo logra levantar y hace apenas unos pocos metros y con la ayuda de, digamos, de girar el gancho que tienen, el brazo, lo puede ubicar, digamos, por encima de la rompiente. Pero no se imaginen que es no va a hacer muchos metros en el agua porque es casi imposible. Una vez que ya alcanza la rompiente y viene la ola con más fuerza, la máquina pierde sustentabilidad y obviamente con el peso del ejemplar colgando sería ya muchísimo riesgo tanto para el ejemplar como para las personas, ¿no? Siempre la máquina, lo importante es que pueda despegar ese animal del sustrato y de alguna manera movilizarlo un poco hacia el agua y darnos a nosotros la posibilidad de reflotarlo. Porque ahí no solamente ustedes piensen que no es que la máquina lo deposita en el agua y ahí el animal se va, no, lo va a depositar en el agua en una profundidad tal que el bicho todavía no va a reaccionar. Lo bueno es que lo despegó del suelo en esa cantidad de agua que nos llegará, por ejemplo, suponete que te llega a la rodilla o a la cintura un poquito, ahí vos ya lo tenés que empezar a macar con la ventaja enorme de que vas a tener más movimiento de agua, porque te lo sacó de la rompiente, ya el animal flota, lo podés desplazar, obviamente con la ayuda del agua y de varias personas, entonces ahí sí te vas introduciendo de a poco y ahí el animal va a alcanzar cierta flotabilidad que uno va haciendo ese cuidado de amacarlo, de ir sacándole el calambre y de golpe va a reaccionar y se va a terminar yendo, ¿sí? En el caso que el animal esté en condiciones, obvio. Y lo de la máquina, lo que recalco es que hay que tener muchísimo cuidado, más, sobre todo también porque las imágenes son muy fuertes. Yo siempre que muestro las fotos o los videos, viendo esos videos que nosotros los vivimos y viendo las fotos, todavía me da miedo a mí, porque uno siempre tiene el pánico de que se desenganche algo, de que se pueda cortar una linga, por eso hay que tener muchísimo cuidado y ver bien, digamos, consultar con gente especializada, no solamente con animales, no gente que maneja maquinaria, que sabe manejar, calcular peso. O sea, hay un montón de cosas que no se tienen que escapar. Nosotros como biólogos o veterinarios podemos estar atentos al bienestar de ese ejemplar, al cuidado de las personas, pero muy pocos pueden llegar a saber cuánto aguanta esa linga o qué disposición, qué carga puede soportar la máquina incluso. Por eso siempre hay que tener una comunicación bien clara. Preguntar todo lo que no sepamos, siempre en beneficio, el único beneficiario siempre va a ser el animal. O sea, que tengamos todas nuestras acciones están pendientes o tienen que estar dirigidas en ese sentido, ¿no? Paula Andrea dice, yo quisiera conocer cómo se reconoce que estos animales se encuentran deshidratados y cómo los hidratan. Bueno, y si no se va a hablar en otra charla, le gustaría saberlo. Bueno, sí, chicos, bueno, ahora yo te voy a contestar, pero le voy a hacer una aclaración importante que por la pregunta viene bien, porque me olvidé de aclarar. Yo la charla la orienté
de acuerdo a, digamos, yo no soy veterinario, soy biólogo, entonces le orienté más que nada al manejo de la situación, de todos los, digamos, de acuerdo a nuestra experiencia, los casos que hemos vivido, todo lo que vamos haciendo. El doctor Juan Pablo Loureiro, en la última charla del webinar, que creo que es en 2 viernes más, ahí él va a tocar bien en profundidad lo que es lo que quizás a ustedes como veterinarios más obviamente le interesa, que es el tratamiento médico o la actuación de un médico veterinario en una situación de varamiento. Pero sí, una de las principales, o sea, a vista que te das cuenta que ese animal está deshidratado es por la presencia de cuello. Vos acordate que estos animales siempre se hidratan a partir del alimento que consumen. Entonces, un animal que no consume por X cuadro patológico o por X alteración, a la vez está desnutrido y deshidratado. Entonces, esa presencia, que es muy notoria, de un cuello en un cetáceo, por ejemplo, varado, hay que estar dando la pauta de que ese animal está desnutrido y deshidratado. Lo mismo que un animal que puedas advertir flaco, ¿viste? Como por ejemplo en un pinípedo que voló fuera del agua y se puede ver la contextura, o sea, el contorno esquelético, ¿sí? Hay distintos modos, digamos, que vos te podés advertir que ese animal está desnutrido y deshidratado. Y la forma de hidratar es a través de una sonda. Pero eso lo va a explicar bien Juan Pablo. Pero con una sonda, como hacemos con los pingüinos, como hacemos con las tortugas, obviamente esa sonda, la dimensión, el grosor de la sonda, el diámetro y la cantidad que vas a brindar, a administrar a ese animal, va a estar relacionado obviamente con el pesaje del animal y el tamaño, ¿no? Buenísimo, Sergio. Bueno, después Miguel Ángel Mancilla Campos te deja sus saludos, dice que sos un genio. Es un amigo. Y después todos saludos de felicitaciones por muy buena la charla. Y bueno, de parte del Grupo Fauna te agradecemos. La verdad que muy interesante. Y les comentamos que. Ah, pará, ahí pusieron otra pregunta nueva. Dice Sofi Vilar. Quería consultar si como estudiante de biología en la Facultad de Naturales y Museo de La Plata hay posibilidad de pasantías o voluntariados en la fundación. Sí, bueno, yo estudié ahí en La Plata, yo soy de La Plata, ahí en el museo. Sí, acá tenemos pasantía más que nada es con los médicos veterinarios, ¿no? Porque hay como una pasantía preprofesional, que es la que se encarga el doctor Juan Pablo Loureiro, pero nosotros aquí en el Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino tenemos digamos, un sistema de voluntariado, donde hacemos, se hace, digamos, la persona que viene voluntaria, o sea, no es necesario tener, digamos, ser de la carrera de veterinaria o tener un convenio con la institución, ¿no? El otro tipo de práctica preprofesional o pasantía, sí hay que tener un convenio entre la Fundación Mundo Marino con la institución que representa a ese alumno. Pero en cambio de voluntariado, no. Y lo haces en el Centro de Rescate y Rehabilitación acá de la Fundación Mundo Marino, trabajando con nosotros el día a día, digamos. Buenísimo. Bueno, creo que no hay más preguntas. Agradecerte de nuevo, Sergio. Les comento a todos que la charla va a quedar grabada en el YouTube de del Grupo Fauna UNRC. Y los invitamos el próximo viernes, que vamos a tener la charla Conociendo a las microalgas y su influencia en cetáceos, a cargo de la licenciada Vanessa Traverso, el próximo viernes 19 de noviembre a las 19 horas, igual que hoy. También va a estar en vivo por el canal del grupo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo. Hasta luego, entonces. Y quedo a disposición de ustedes para cualquier otra charla o cosa que necesiten, ¿eh?